Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa Historias en Nuestra Voz. Hoy jueves 25 de junio. 29 de junio, perdón. Estamos despidiendo el ciclo escolar con este último programa. Maestro, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, una mezcla de sentimientos encontrados. Estamos despidiendo esta, vamos a decir, primera etapa de Historias en Nuestra Voz. Termina el ciclo escolar 2016-2017 y pues estamos aquí, Alejandro Sevilla y un servidor, Alberto Ábrego, para platicar de pues esta maravillosa historia de todo un año de aventuras, de experiencias. Un poco extraños porque no hay niños, no hay invitados, pocas veces interveníamos en las entrevistas, pero ahora nos toca a nosotros hacer un recuento de todos los programas que se presentaron aquí en Historias en Nuestra Voz. Ya sé qué podemos hacer. ¿Qué pasó? Bueno, por la edad tú eres niño. Y podemos decir que tú eres mi invitado, yo soy tu invitado y así ya nos tranquilizamos un poquito. Pues como siempre, cobijados con este maravilloso equipo, tenemos por acá en cabina Germán. Rara vez los tenemos aquí con nosotros. Está Patty, está Leslie. ¿Quién más anda por aquí? Daniel. Ahorita viene por acá Daniel. Pues que nos cobijó durante estos programas. Ya perdí la cuenta de cuántos son, pero ahorita vamos a irnos acordando. Pero unas experiencias maravillosas con los alumnos, pues donde ellos pudieron ir averiguando lo que es todo nuestro entorno, todo lo que es nuestra historia, lo que es nuestra cultura. Pero maestro, a propósito de esto, ¿por qué Historias en Nuestra Voz? Bueno, esto lo hemos platicado mucho. Historias en Nuestra Voz es un concepto en el cual el propósito es que llegaran aquí invitados, alumnos que entrevistaran a los invitados, y básicamente el que contaran historias de la propia voz, ¿no? El que nos compartieran las experiencias que han tenido en cuanto a su materia, algunos proyectos, y bueno, eso es básicamente lo que significa el concepto de Historias en Nuestra Voz. Y a partir de eso, pues tuvimos un primer programa, no recuerdo la fecha, debe haber sido en septiembre, por el tema que escogimos, y que fue el de la China poblana. ¿Qué nos puedes decir de ese primer programa de la China poblana, maestro Alejandro? Bueno, como tú lo decías, es un programa que se planeó más o menos en el mes de septiembre, y particularmente yo estaba viendo esos temas con los alumnos en secundaria. Estábamos viendo la Nao de China y platicábamos acerca de qué es lo que se transportaba de Filipinas a Nueva España y qué llegaba de Nueva España a España. Entonces, un dato muy curioso fue la historia de la China poblana, que ahí desmenuzamos esa historia, ¿no? Porque no era ni china y no era poblana. Y tuvimos aquí a una invitada muy especial, una alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 6, donde se caracterizó, representó, portó el traje típico de la China poblana. Una niña preciosa, Lili, recuerdo todavía a ella. La característica que nos llamó mucho la atención, los ojos, ¿verdad? Qué ojos tan hermosos tiene esta niña verdes, Lili, y pues portó muy dignamente ese traje que se ha convertido en lo que es nuestro traje nacional, que bien mencionabas tú, bueno, pues no es un traje chino, no es un traje propiamente que pudiéramos decir poblano, aunque dentro del folclore poblano sí se identifica mucho. Hay de hecho una canción por ahí que se llama China Poblana y habla de la China de Puebla, de esta vestimenta. Se presentó ese día. Y se presentó ese día, exactamente. Y bueno, pues pudimos vincular diferentes materias, tu materia, como bien decías, mi materia, porque bueno, yo doy español para los que no lo saben, pues pudimos ver lo que es la narración de esta historia de la China poblana, que es un tema histórico, pero además artes, formación cívica y ética por ver las costumbres de la época,
Y creo que fue un programa, pues para ver abierto, llenos de nervios, no nada más de nosotros, sino que los niños, era el primer programa del ciclo, el primer programa donde ellos participaban, el que se tuvieran que caracterizar, y creo que fue pues muy emotivo. ¿Y de ahí qué seguimos, maestro? Nuestro siguiente programa fue en función de la leyenda del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, donde de igual manera los partícipes fueron alumnos de la escuela secundaria, una niña representando a Iztaccíhuatl, un niño representando, caracterizado como Popocatépetl, y la misma temática, ¿no? Contar la leyenda, representarla y demás. Sobre todo aquí recuerdo que nos costaba un poquito de trabajo pensar pues en representantes dignos. Digo, todos nuestros adolescentes, pues son jóvenes mexicanos, bueno, no es cierto, ahorita vamos a hablar de otro programa, pero la mayoría obviamente son mexicanos. Me acuerdo mucho de la protagonista porque fue una propuesta tuya, esta chica de rasgos tan especiales, ¿recuerdas a Jocelyn? Sí, a Teso. Sí, digo, lo que ahí pudimos rescatar y lo que nos ayudó fueron los rasgos físicos de la niña, y que combinaban muy bien con portar el traje el vestuario de la Iztaccíhuatl. Sí, un traje, un atuendo hermoso de nuestros antiguos aztecas, pero además ahorita decías tú Teso, como que vino ahí y como anillo al dedo, ¿no? El hecho del apellido de ella, ¿cómo es? ¿Tú sí te lo sabes pronunciar bien? Tezoyotl. Tezoyotl, un apellido de origen indígena, y que vinieron aquí a contarnos esa historia, pues un poquito a dramatizarla, por decirlo así, a actuarla. Y fue un reto para ella porque, bueno, ella en el aula de clases es muy penosa, pocas veces participa, y el hecho de estar frente a cámara y representar esta leyenda junto a un compañero suyo, un niño, pues yo creo que fue un reto para ella, y que al final de cuentas pues salió muy bien. Además, no sé si recuerdas, porque como él tuvo que vestir también el atuendo azteca con taparrabo, o maxlat en este caso, pues ella al verlo, tú dices que en el salón de clases tiene una característica, pero fuera la niña es dinamita, ¿eh? Y recuerdo que ese fue un reto que tú propusiste, porque es una niña demasiado inquieta, es una niña que, pues el haber participado en esto, yo creo que le cambió mucho la perspectiva, ¿no? Incluso de vida, porque pues sí, tímida al momento de participar en clases, sí, callada dentro de ese tipo de participaciones, y el venir a plantarse frente a cámaras, no sé si a ti te comentó algo posteriormente. Fíjate que esa es una de las cosas que esta experiencia es muy bonita, porque ayuda a los niños a motivarles, ¿no? Niños que de alguna manera, tú bien lo decías, son inquietos, tienen ahí algunas características especiales, y bueno, invitarlos aquí a sacaran esta chispa fue algo muy muy importante para ellos, y cambió totalmente la disciplina. Digo, no fue una disciplina, a ver, ya está sentadita y está calladita, pero sí cambió mucho la forma de ser de la niña y en el aula de clases. Así es, y siguiendo con estas historias, tuvimos el tino, diría yo, el buen tino de hacer una invitación para un programa, pues pudiéramos decir que bicultural o binacional. Historias en chino. En chino. En chino estuvo que le entendieran. La Escuela Secundaria Técnica número 6, de la que nosotros somos parte, tiene una característica pues muy peculiar por la zona en la que está ubicada. ¿Cuál es esa característica, maestro? Bueno, que contamos con población china. Entonces, esa es una característica principal de nuestra escuela. Cada ciclo se inscriben alumnos de origen chino, entonces es la característica principal. Y bueno, tuvimos la idea de invitar a esta niña para que nos contara un poco acerca de su cultura, ¿no? De sus tradiciones, de sus costumbres. Y fue interesante porque a ella se le pidió que hiciera una lectura de una poesía en chino. Ya no me acuerdo si era poesía o era un cuento, una leyenda, alguna cosa así, pero en chino, digo, sonaba muy bonito. No le entendimos nada, pero pues posteriormente ella hizo la traducción, y de ahí empezamos a platicar con ella acerca de las características pues de la educación en China. Ella nos contaba de lo que para ellos implica el estar en una escuela y el trato con el maestro.
si no mal recuerdo, también hubo por ahí alguna situación de que se acercaba el Año Nuevo Chino, alguna cosa así, y nos platicaba un poquito de la historia de la danza del dragón. Pues aquí un trabajo interesante de integrar a estas personas, como decía el maestro Alejandro, de la comunidad china en este caso particular, pues con los alumnos mexicanos, y que es un aprendizaje mutuo. No sé si tú tuviste alguno de estos grupos, has tenido la oportunidad de trabajar con alumnos chinos, creo que Xinjing, ¿no? Sí, el siglo pasado tuve 3 alumnos chinos. De esos 3, solo 2 hablaban pues muy bien el español. Y bueno, la otra niña, pues sí se le dificultaba demasiado, no hablaba español. Entonces, era un poco vergonzoso para ella el no poderse comunicar con sus compañeros. Y bueno, tuvo el apoyo de esta niña Chen. Xinjing Chen. Ajá. Que manejaba muy bien el español. Y bueno, porque entró al final de ciclo, bueno, ya al terminar el ciclo escolar, como 3 meses. Para terminar tercer año, así es. Ah, exacto, entonces estuvo pues ahí en acompañamiento con ella, él estuvo asesorando y demás. Fíjate que ahora que mencionas a Xinjing y que estamos hablando de la cultura china, recuerdo que al estar nosotros en la escuela secundaria técnica que lleva por nombre Sor Juana Inés de la Cruz, tuvimos la oportunidad de tener a esta jovencita Xinjing, que pues espero vea este programa y le enviamos un saludo, ella ya está en bachillerato. Recitó una pieza de Sor Juana Inés de la Cruz, caracterizada de Sor Juana Inés de la Cruz, y fue pues una tarea, me voy a atrever a decir que padrísima, el lograrla meter al ritmo de la poesía, el lograrla meter al ritmo, al tiempo, a la pronunciación. O sea, lo impresionante fue cuando, recuerdo ese evento, fue cada tutor escogió a una niña para que caracterizara a Sor Juana Inés de la Cruz, y bueno, recuerdo que era parte de tu grupo tutor, y fue muy interesante porque era la única niña pues china que portaba básicamente pues el vestuario de Sor Juana Inés de la Cruz, y fue así como algo muy impresionante para los que estaban presentes en el evento, porque era muy curioso ver a esta niña recitar un poema de Sor Juana. No recuerdo cuál fue, no recuerdo si fue la de Hombres Necios que Acusáis, pero sí, algo muy, muy interesante. Y bueno, bien mencionabas tú, esto empieza haciendo una vinculación de las diversas asignaturas, pues principalmente enfocados a las de nosotros, que en tu caso es Historia, en el mío es Español, pero veíamos que los niños cada vez tenían más la necesidad de ser ellos quien averiguara, de ser ellos quienes interrogaran a estos pues protagonistas de la historia, porque recordemos que lo que pasó ayer pues ya es historia, ¿no? Y vino un tema que se llamó secuestro. ¿Qué te acuerdas de ese tema de secuestro? Bueno, en ese tema hablamos acerca de qué tan importante es para los niños que estén alertas. Aquí incluimos el papel de las redes sociales, ¿no? El manejarlas con responsabilidad, las consecuencias que trae, ¿no? El conocer o agregar gente que no conoces. Y platicábamos acerca de una historia que justamente pues la viviste tú en carne propia, ¿no? Entonces, así es, muchas veces lo hemos leído justamente a través de las redes sociales, eso de que se te acerca alguna persona con acento extranjero regularmente, y que te ofrece que te acerques a ver ropa, ¿no? Entonces, bueno, pues primeramente en ese programa hicimos una dramatización donde se ve, bueno, se escucha más bien porque fue lectura en atril, se escucha como la persona de acento extranjero se acerca a alguien a ofrecerle ropa, le dice que es de origen italiano, que vende ropa para una tienda muy exclusiva en la zona de Polanco, si no mal recuerdo, y mencionaba, nosotros no mencionamos la marca, pero él sí mencionaba alguna marca pues importante, de que pues para muchas personas el tener una prenda de determinado diseñador, híjole, pues es interesante, pero se ha sabido cómo muchas veces al acercarte a ver esa ropa pues llega el cómplice y vas para dentro de la cajuela, ¿no? Y desgraciadamente pues son hechos reales. Y los jóvenes tuvieron a bien platicar de lo que han leído, de lo que han sabido, y como bien comentas, eso de que le ofrecieran ropa, ya no estoy tan chaval, ¿va? Pero eso de que le ofrecieran ropa me ocurrió a mí, y comentaba, si no mal recuerdo, que
de momento fue la risa de decir, no, no puede ser que tantas veces que lo he leído y me esté pasando esto a mí, ¿no? Y bien, cambiando de tema radicalmente, pasamos a este programa que estuvo dedicado a esta costumbre tan mexicana, el Día de Muertos, una costumbre que todas las familias, cada primero y cada 2 de noviembre, pues conmemoran. Y en este programa tuvimos la presencia de un grupo de alumnos, donde nos representaron el baile típico de Xantolo. Y bueno, maestro, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, el Xantolo, como bien dices, es una tradición de Día de Muertos, principalmente de la Huasteca. Tú eres el que deberías de hablar de eso porque conoces más. Bueno, Huasteca Hidalguense. Bueno, tú de la Huasteca Hidalguense, sí. Pero también está en la Potosina, en la Veracruzana. Y pues es una costumbre hermosa, yo particularmente por la comida, fíjate. Me voy por la cuestión de la comida, que es riquísimo. ¿Cómo se llama este platillo que hacen? Tamal descomunal, así enorme. Zacahuil. El zacahuil. Cuéntanos del zacahuil, maestro Alejandro. Bueno, pues el zacahuil es un tamal exageradamente grande, donde, híjole, los ingredientes ahí sí no... No, los ingredientes tampoco, pero sabe delicioso. Así es un una comida muy típica de la Huasteca, ¿no? Que para las personas que quieren visitar gran parte de la Huasteca hidalguense, potosina particularmente, bueno, es de ley que deben de probar el zacahuil. Y recuerdo también que ese día nos acompañó, como decías tú, el grupo de niños de danza, se iba incorporando con nosotros la maestra Valeria, a quien le mandamos un saludo, maestra Valeria. Muchas gracias, creo que tenía una semana, 2 semanas de haberse integrado a la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Y pues ella rápidamente y muy entusiastamente presentó a unos niños que nos vinieron a representar el Xantolo. Y bueno, puedo recordar también de este programa pues el énfasis de la importancia de ver lo que son nuestras tradiciones. Como bien decías, pues estamos muy, muy influenciados por el vecino país del norte, ¿no? Nosotros, como todo se nos va en el Halloween, en las brujas, en los ¿cómo se llaman? Los zombies y todo esto, ¿no? Sí, lo importante de este programa era recalcar que como mexicanos pues debemos de llevar a cabo, de recordar nuestras tradiciones y costumbres. Desgraciadamente, con tanta tecnología, pues ahora los llamados millennials pues se dejan llevar mucho por estas costumbres extranjeras, ¿no? El Halloween, ya lo mencionabas, la brujita, y dejamos a un lado estas leyendas mexicanas, ¿no? Como la Llorona, entre otras más. Y recuerdo que, siguiendo con las tradiciones, por fechas, porque nuestro programa se transmitía cada 15 días, pero si no mal recuerdo, por ahí se nos atravesó algo. Tuvimos lo que fue el programa de Navidad, y que nos tomamos el atrevimiento de venir caracterizados. Además, estábamos festejando tu cumpleaños por esas fechas. Ya no salió al aire, pero por aquí nosotros comimos pastel al terminar. Pero viniste de Rey Mago y yo de Santa Claus. ¿Qué recuerdas de ese programa? Bueno, que recuerdo que me costó mucho trabajo aceptar caracterizarme de Rey Mago. Y bueno, fue una experiencia muy bonita el estar con los niños, estar compartiendo historias finalmente acerca de cómo celebramos la Navidad y cuál es el propósito, la finalidad de esta fecha tan importante para todos los mexicanos. Oye, a ver, yo voy a ser indiscreto, ¿y por qué te costó caracterizarte? Bueno, es que no es como una costumbre que tenga, pero bueno, ya lo platicamos después. Se me hace que le dio pena, ¿verdad? Aquí el equipo ya se está riendo, pero se me hace que le dio pena. Pues se veía bien. Yo más bien ese día las barbas no me dejaban ni hablar. Obviamente me tuvo que tocar de Santa Claus, ya la barriga ya la traía incluida. Pero recuerdo también que ese día nos llevamos una sorpresa muy agradable. Vino una señorita invitada por primera vez, Vanessa. Vinieron Jimena y Vanessa en ese programa. Pero Vanessa, al final, cuando les pedíamos que mandaran un mensaje a toda la comunidad o a su familia, todo esto, tuvo un mensaje muy, muy emotivo donde nos hablaba de la importancia de la familia, ¿no? De cómo era su familia, de lo que es convivir en familia en estas fechas y de lo que esperaba ella de llegar a formar una familia cuando sea grande. Y con ese programa terminamos 2016 y entrábamos a 2017. ¿Qué recuerdas ya del 2017, maestro Alejandro?
La idea de este siguiente programa igual fue en función de algunos temas que estábamos viendo en secundaria, en tercer año, y surgió este tema, fue el tema de la ciudadela, la historia de la ciudadela, qué tanto pasó en la ciudadela aquí a unas cuantas estaciones del metro, y comentábamos acerca de qué hechos históricos podemos mencionar acerca de ¿Por qué se suscitaron? ¿Qué relación tiene, ¿no?, con la actualidad y demás? Y aprovechamos ahí para mencionar, si no mal recuerdo, en ese programa tuvimos unos agregados especiales. Alma Torices estuvo por aquí platicando de lo que es este lugar. Bueno, tú lo ves obviamente desde la parte histórica, pero para nuestros jóvenes tenemos ahí dos lugares sumamente importantes, no nada más para los jóvenes, ¿no?, también para los adultos, lo que es la biblioteca. Un edificio hermoso que, bueno, bien se hablaba en ese programa de toda la historia de lo que fue la biblioteca. El mercado de la Ciudadela, que atrae una cantidad impresionante de turistas, porque puedes encontrar un poquito ahí de cada uno de nuestros estados, de nuestra hermosa República Mexicana. Y para nosotros el hablar de otro edificio hermoso que tenemos ahí a un lado. ¿De qué edificio estamos hablando, maestro Alejandro? Pues estamos hablando de nuestra escuela, la Escuela Secundaria Técnica número 6. La historia acerca de esta secundaria, cuál fue la función de este edificio, ¿no?, que era una caballeriza, un almacén de armas, de municiones y demás durante la Revolución Mexicana. Tema muy importante, históricamente hablando, turísticamente hablando, y que pues para nosotros significó mucho, porque venimos a encontrar muchos datos de nuestra escuela. No recuerdo ahorita el dato de la fecha, pero por ahí salía cuando lo quitan a las Fuerzas Armadas para darlo a otro tipo de servicio, y pues poco a poco se fue convirtiendo en un instituto de enseñanza, y actualmente la Escuela Secundaria Técnica número 6, que quien nos visite, estamos a un costado de la biblioteca, ahí a unos pasos de la Ciudadela, y es un edificio hermoso, ¿no? Muchas veces el llegar a trabajar a ese lugar como que te transporta, como que te permite, pienso yo en materias como la tuya, el que los jóvenes se sientan un poquito parte pues realmente de lo que es la historia. Y de ahí, pues seguimos con nuestras tradiciones, ¿verdad? Seguimos con la temática, ¿no?, de cada mes conmemorar una fecha especial. Y en este siguiente programa hablamos acerca del Día de la Candelaria, perdón. De la Candelaria, de los patos le llaman, ¿verdad? Y regresamos a los tamales. Me acuerdo que esa vez estaban hablando de que somos el país que tiene una variedad impresionante de tamales. Cada estado tiene tamales. Por diferentes celebraciones tenemos tamales específicos por Día de Muertos, por ahí mencionaban algo de los tamales de ceniza, obviamente del Zacahuil, que si no es propiamente de Día de Muertos, pues es un platillo típico justamente dentro de la celebración de Xantolo en la Huasteca, mencionabas tú, de los tamales oaxaqueños, de los tamales chapanecos. Oigan, el equipo, acabando nos vamos a echar unos tamalitos, ¿no?, ahí con atole. Ya dijeron que sí, no se ven, pero ya dijeron que sí. Y pues de la tradición de cómo pues nuestros padres nos han enseñado, nuestros abuelos, que lo que comparte es justamente el Día de Reyes, que es la rosca, nos trae bendiciones de forma simbólica a aquellos que sacan el niño dentro de la rosca. Se me hace que por allá quedaron a deber tamales, porque se están riendo, se me hace que quedaron a deber tamales. Y pues esta especie de padrino es quien tiene que aportar los tamales justamente el Día de la Candelaria. Pero bueno, vino por ahí otro, no fue el Día de las Madres, pero tuvimos un programa muy especial. Oye, miento, antes de este programa muy especial, emotivamente hablando, bueno, todos fueron emotivos, pero este es especial. Tengo perdidas las fechas, pero por ahí nos invitaron a hacer un programa especial donde estuvo pues gran parte de la familia de Degest TV cuando estrenamos estas instalaciones. ¿Te acuerdas de ese día? Debemos decir que este set que está aquí, ese día llegamos, pues creo que media hora antes, porque estaban funcionando ocho sets al mismo tiempo, y no, fue una logística impresionante, que tenemos que reconocer a este maravilloso equipo, porque se encendía un set y actuaban 5 o 7 minutos, y de ahí, fue en diciembre, fíjense, sí, ya me había pasado. Y luego pasábamos a otro, y ese día hablamos nosotros sobre el estado de Oaxaca, específicamente sobre la sandunga. Vino una compañera de la Escuela Secundaria Técnica número 43,
de la 43, la maestra Mercedes Silva, a quien también le mandamos un saludo, constantemente ha estado apoyándonos. Y recuerdo que esa vez, entre nervios y todo, porque está toda la familia reunida, teníamos aquí a nuestras autoridades, invitados especiales, estuvo por aquí el señor, un gran tenor, ya se me olvidó el nombre, Humberto Cravioto, estuvo aquí inaugurando estas nuevas instalaciones, y decíamos que llegamos media hora antes, y pues esto que ven aquí es el resultado de que el maestro Alejandro anduviera como chango. ¿Qué te acuerdas de eso? Sí, ese día llegamos media hora antes para preparar el set, y bueno, un poco nerviosos al ver que pues había mucha audiencia, particularmente personal administrativo y demás. Entonces fue algo muy interesante porque nosotros cerramos este programa y fue como inauguramos las instalaciones de de GES Media TV. Y cabe mencionar que optamos por esta escenografía, porque si se fijan tenemos aquí pues lo que podrían ser réplicas de papel amate, pero en tamaño gigante, el papel amate que es hermoso del estado de Guerrero, y donde se ve pues el trabajo artesanal de nuestros pobladores de los diferentes lugares de la República. Y no podía faltar, teníamos muchas dudas de qué poner, pero no podía faltar, tenemos por aquí zarapes, el famoso zarape de Saltillo, con el que comúnmente ubicamos al charro mexicano, ¿no? El zarape, aunque malamente en algunos países nos ubican como que somos flojos y como que está el mexicano sentado recargado en un nopal, tapado con el zarape y con un sombrero. No es cierto, no somos así. Pero te decía yo que estabas tú ahí como chango, colgando, claro. Acomodando escenografía, pero pues creo que quedó algo bonito y que pudo hacer que nuestros invitados se sintieran a gusto. Y después, el siguiente programa fue igual muy, muy emotivo, porque ya mencionabas a una maestra que ya había tenido la oportunidad de asistir aquí a visitarnos a este programa, la maestra Mercedes, pero lo decíamos en ese momento con algo extra, ¿no? La maestra Mercedes y la maestra Yasmín, si no mal recuerdo, las dos maestras esperando a un bebé y platicándonos acerca de la pasión por la danza, cómo surge la idea de iniciar con este arte, y bueno, con algo muy especial. Sí, las dos maestras embarazadas estábamos muy nerviosos todos, porque de hecho esa vez no salimos en el día que nos correspondía, nos adelantamos, pero si no hemos salido ese día, yo creo que nos nace aquí uno de los dos bebés, el de Yasmín. Maylén nació primero, Maylén es la niña de Yasmín, un beso a Maylén, un beso a Yasmín. Mercedes y Bruno todavía tardaron un mesecito más, pero bailaron por aquí una pieza del folclor oaxaqueño. Sin embargo, para poder resaltar sus vientres, les pusimos un traje justamente del estado de Guerrero, un traje de Acatecas, y pues el tipo de falda como que se les montaba totalmente en el vientre, y tuvimos la ventaja de que llegaran mensajes de los respectivos esposos y se les leyeron aquí. Creo que fue un programa muy, muy emotivo, muy bonito. Y pues, ¿por qué no? Bailarinas en estado de gracia, ¿no? Ambas maestras de danza, ambas mujeres demostrando su pasión por la danza. Y bueno, esto creo que igual tuvimos la visita de alumnos, ¿verdad? Sí, fueron las alumnas quienes hablaban acerca de la maternidad y acerca de la danza. Y de ahí, está corriendo el tiempo muy rápido, maestro, pero bueno, tuvimos una invitada de lujo que nos sorprendió aquí con todo lo que hace. Ella fue Estrella Arcel, que es maestra de idiomas. ¿Y qué nos cuentas de ese programa? Bueno, fue un tema muy interesante y interesante para algunas personas acerca de la importancia, ¿no?, de estudiar idiomas, de saber enseñar los idiomas. Digo, una cosa es hablarlo y otra cosa es saberlo transmitir, que pocos, pocos tienen esa habilidad de enseñar, y aparte no solamente en inglés, sino otros idiomas que son muy complicados. Recuerdo que en ese programa ella nos deleitó, porque además tiene una voz preciosa, cantó en francés, cantó en portugués, cantó en inglés, imitó a... ¡Ay! ¿A quién imitó? Hizo dos imitaciones, no hombre, un estuche de monerías, y que dices, híjole, con maestros así, sí me inscribo.
y bueno, un programa muy emotivo. Y voy a saltarme un poquito, no me voy a ir en el orden, pero por ahí vamos a hablar sobre un programa de cine. Tuvimos de invitados a los protagonistas de un programa de radio, aquí de DGES Radio, Elipsis, ellos son Roberto e Iván. ¿Te acuerdas tú de ese programa? De hecho, fueron dos. Sí, fueron dos programas, digo, porque el primero no nos dio pues el tiempo necesario para platicar acerca de este séptimo arte, ¿no? El cine. Igual con invitados, los alumnos entrevistándolos y con alguna intervención de nosotros, que nos platicaron acerca de cómo surge el interés de hablar de cine. Creo, bueno, ellos dos no son cineastas de profesión, pero bueno, la pasión por el cine pues era lo que les movía el platicar y hacer el programa que ellos tienen de DGES Radio. Así es, no son cineastas, pero son cinéfilos. Iván es actor, Roberto es comunicador, pero se ve que se la saben de todas, todas. De hecho, ellos los podemos encontrar, nos decían que en la Cineteca los fines de semana. Y Iván. Ah, solo Iván. Y pues tienen una cantidad de títulos ahí disponibles y te pueden hablar sobre ellos y los pueden dividir por temas, y fue más o menos lo que hicimos. Por ahí también después tuvimos de invitados a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica 42, que vinieron aquí con un escritor maravilloso, Esteban Asencio, si no mal me falla el nombre. ¿Y qué recuerdas de este autor? Bueno, nos platicaba acerca de un libro, ¿no?, que él había publicado, acerca de la poesía, igual motivando a los alumnos a escribir, a contarles su historia, su experiencia acerca de esto. Y fue un programa igual muy muy ameno, ¿no?, donde este autor nos platicaba su experiencia, su historia. Sobre todo ameno porque, como decíamos, recibimos alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 42 y estábamos celebrando el Día de la Amistad, ¿no? Entonces estábamos viendo cómo nuestras escuelas se hermanan y pueden estar alumnos de ambas escuelas platicando, haciendo entrevistas, y algo que pues ya nos estábamos dando cuenta, ¿no? Cómo los alumnos se interesan por un tema, lo hacen suyo. Y cabe mencionar que muchas veces pusimos en aprietos a los invitados, ¿no? Bueno, nosotros no, los niños pusieron en aprietos a los invitados, porque de buenas a primeras te hacen una pregunta y ya se salieron del tema porque algo les llamó la atención. Y si bien es cierto que es importante tener una entrevista estructurada, el hecho de que ellos sientan una curiosidad y la satisfagan preguntándole a un protagonista, pues yo creo que es una experiencia deliciosa. Y de ahí seguimos hablando de autores. Tuvimos, Germán nos hizo el favor de ser el enlace con el Fondo de Cultura Económica y empezamos a tener una serie de autores que nos hablaron de temas diversos. ¿De cuál te acuerdas tú, maestro Alejandro? Acerca del vidrio, ¿no? La importancia del vidrio. Tuvimos igual la participación de alumnos, donde igual preguntaron algunas curiosidades, ¿no? El hecho de qué pasa si no en su momento o en actualidad no contamos con este material, ¿no? Muchas curiosidades que los niños preguntaron. Temas como Espérame, porque ahí hay otra cosa importante para nosotros, maestros de español. Nosotros siempre pensando que vidrio y cristal es sinónimo. Y cómo esta científica nos vino a explicar, bueno, químicamente, cómo vidrio y cristal no es lo mismo. Entonces es un aprendizaje total, que estábamos aquí asombrados, decíamos, chin, creo que he calificado mal muchos exámenes a raíz de esto. Pero ibas a abordar otro tema, maestro Alejandro. Sí, el tema también de los ovnis, ¿no?, que es un tema que está en boca de todos. Todos tenemos la curiosidad de que sí hay vida en otro sistema, en otro planeta. Y bueno, digo, fuera de este programa, digo, no nos mantuvimos como otros programas muy comerciales, sino con un experto que nos pudo aclarar las dudas que teníamos. Sobre todo mencionar de lo que es lo que puede implicar el gasto de energía que tendría que ser para hacer un viaje intergaláctico, y por ahí decimos, entonces eso de que un mundo nos vigila, está medio canijo, ¿no? Y después tuvimos un último autor, que por cierto, ya está el compromiso de que el próximo ciclo escolar van a estar por aquí, ¿verdad? Van a estar por aquí los autores. Ya nos están correteando. A ver. Y bueno. No, pero el último autor. El último. Mundo Finito, un libro, no recuerdo el autor, pero igual nos hablaba acerca de Carlos Amador. Carlos Amador, rescatar estos recursos, ¿no?, los recursos naturales. Respetar la naturaleza.
Y bueno, ya que estamos despidiendo, nos falta un tema, ya está por aquí Germán, pero nos falta un tema y quiero que tú hables sobre él. ¿Sobre el embajador? No, sobre Lecumberri. Ah, Lecumberri. Ese es un bonito programa porque a raíz de una visita que tuvo la Escuela Secundaria Técnica número 6, bueno, pues se hizo el contacto precisamente con los encargados de Lecumberri, de esta cárcel, como la conocen muchos, o como el Archivo de la Nación. Y bueno, pues hablaron acerca de los performances o las actividades que realizan precisamente en este Palacio de Lecumberri. Oye, pero tú por ahí nos tienes una sorpresa para el próximo ciclo, yo echando a perder las cosas. Híjole, es que tenemos muchas sorpresas y aprovechando este espacio y rompiendo un poquito el protocolo de lo que es el programa, bueno, pues mencionar qué es lo que tenemos preparado para el siguiente ciclo escolar, donde bueno, pues vamos a tener más contacto con autores del Fondo de Cultura Económica, por supuesto, también realizar programas que están pensados precisamente para los alumnos y para los profesores de secundarias técnicas en hacer entrevistas y pues generar contenidos precisamente para ellos. Y algo que estamos tratando de realizar precisamente es con el Palacio de Lecumberri, en crear un programa de historia para que puedan conocer precisamente la historia de nuestro México a través de los diferentes performances que se realizan en el Palacio de Lecumberri. Y bueno, pues yo quiero agradecer a Alberto Ábrego, Alejandro Sevilla, por esta participación que han tenido a lo largo de este ciclo escolar, y no solamente este. Alejandro ya es el segundo ciclo escolar que participa con nosotros. Alberto Ábrego, bueno, pues ya son 5 años, si no me equivoco, No, un seis, poquito más, un sí. poquito más. Prácticamente desde que iniciamos transmisiones a través de DGES TV, donde nos conectábamos a través de un Ustream y era otra señal la que jalaba. Y precisamente aceptó este reto junto con nosotros, el profesor Alberto Ábrego, para realizar propuestas de programas educativos que le sirvan y le gusten a los alumnos. Y aquí estamos, Alberto. Pues muchas gracias, ya hasta se me atoró el gallo. Muchas gracias para que vean que estamos en vivo. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí en estos 6 años, sí, prácticamente desde que empezó DGES, ha sido un proceso interesante pasar de clases en vivo, de hacer entrevistas con los alumnos, de hacer que los alumnos bailen, que los alumnos actúen, ha sido padrísimo. El año pasado, como mencionas tú, tuve la oportunidad de compartir por primera vez con Alejandro y conocer un poquito lo que era su trabajo. Y pues ahora el destino nos juntó por aquí. Alejandro, realmente un placer trabajar contigo, un maestro joven de quien hay mucho que aprender y que pues vino a refrescar el programa, no porque uno ya es viejito, pero gracias a este maravilloso equipo y pues aquí seguimos puestos para lo que sea. Adelante. Pues gracias a ustedes, Germán, y a todos los que colaboran de GES TV y por supuesto también de GES Radio. Créanme que es una experiencia muy bonita. Gracias por la oportunidad, gracias por la aceptación y esperemos igual estar en el próximo ciclo escolar. De verdad, muchas gracias. Así es, porque hay muchas sorpresas para toda la comunidad de secundarias técnicas y una sorpresa les tenemos a los profesores el día de hoy. Permítanos ofrecerles nuestro agradecimiento a través de este reconocimiento que la producción de DGES Media, todos mis compañeros, Leslie, Patti, Daniel, Ricardo, Alejandro, Guillermo, Ana, bueno, pues con mucho gusto les entregamos este pequeño reconocimiento que dice: DGES Media otorga el presente reconocimiento al licenciado Ángel Alberto Ábrego Montoya por su valiosa colaboración en la conducción de programas televisivos, reconociendo su brillante participación en el programa Historias en Nuestra Voz en el ciclo escolar 2016-2017 para la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Ah, pues muchas gracias. Muchas Y gracias. otorgamos también, DGES Media otorga el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Sevilla Galván por su valiosa colaboración en la conducción de programas televisivos, reconociendo su brillante participación en el programa Historias en Nuestra Voz en el ciclo escolar 2016-2017 para la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Gracias. Y bueno, pues un aplauso, por favor, los compañeros que Muchas estamos gracias. aquí. El día de hoy, bueno, pues cerramos transmisiones precisamente con esta producción de Historias en Nuestra Voz. Y bueno, pues estamos muy, muy agradecidos con ustedes por su participación y bueno, esperamos realizar muchas más para ustedes. Pues muchas gracias, Germán. Yo creo que para
despedirnos de mi parte, yo pudiera decir, porque ya se me acabaron las palabras ahorita, que Historias en Nuestra Voz es una producción de Dejes Media bajo la dirección del licenciado Manuel Salgado Cuevas, colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6 y nuestro director, el ingeniero Mario Espinosa Caffi. Agradecemos el apoyo de este maravilloso equipo, de nuestros compañeros de escuela, personal administrativo, de servicios, los alumnos, los padres de familia que han tenido la confianza en permitirnos que sus niños estén aquí con nosotros. Muchas gracias y pues el compromiso de seguir haciendo cosas interesantes para toda la comunidad. Maestro. Nuevamente reiterando mi agradecimiento a este equipo de Dejes Media, Germán, Patty, Leslie, Daniel, muchas gracias y créanme, es una experiencia muy, muy, muy bonita que nos hace crecer cada día más. Gracias. Pues muchas gracias a toda la comunidad de secundarias técnicas que nos ve a través del canal de Dejes TV. Y los esperamos el siguiente ciclo escolar con este programa de Historias en Nuestra Voz y también en radio que se llama Érase una voz. Érase una voz. Hasta la próxima.